Rosita y yo nos aguantamos a tener otro chamaco hasta que Lalito estuviera en el Cendi. En cuanto supimos que estaba embarazada su mamá, le dijimos a Lalito que iba a tener un hermanito y que iba a comenzar a crecer y a crecer dentro de la panza de su mamá, hasta estar bien gordito y chulo como su primito José, y que para entonces ya iba a nacer. A Lalito lo dejamos escoger los colores, que de las chamaritas, que del gorrito. Sí, nos la pasamos recontentos con los preparativos del bebé. Cuando llega un nuevo hermanito al hogar, es necesario preparar al hijo o a los hijos mayores en relación a los cambios a los que se tendrá que adaptar toda la familia. Deben evitarse variaciones de costumbres, de horarios o de actitudes, dándole preferencia al recién nacido, pues eso puede hacer sufrir a los hijos mayores, especialmente a niños pequeños de 1 a 6 años, acostumbrados a los antiguos hábitos familiares. Una vez que acompañamos a Rosa para su revisión en el hospital, le dije a Lalo, ¿a que nunca has visto dónde ponen a los bebés después de nacer? Y que lo llevamos al cunero. Cuando se asomó a verlo, le platicamos que cuando el bebé sale de la panza de la mamá, lo llevan ahí para bañarlo, vestirlo y dejarlo dentro de la cunita mientras se lo entregan a su mamá para que le dé de comer. Almita, que es la mayor, de alguna manera conocía, porque bueno, en cuanto yo empecé a... después de que nació mi primera hija, yo me preparé para ser instructora. Entonces esto fue bonito porque ella conocía todas estas actividades. Y bueno, evidentemente, como muchos bebés, sabe que va a llegar un hermanito, pero mientras no sea algo que vea y que tenga enfrente, pues no sabe de qué se trata, y todos fascinados y contentos. Claro que a la hora que vio el bultito y dijo, esto es la hermanita, pues como que no estaba así tan contenta. Sin embargo, creo que el conocimiento que yo había adquirido, primero, al prepararme como mamá, después formarme como instructora, pues me ayudó mucho a sacar adelante estos pequeños problemitas de rivalidad entre ellos. Cómo iba a ser el parto, cómo iba a nacer el bebé, por dónde tenía que salir. Y bueno, creo que siempre lo han visto como algo muy natural, muy de las mujeres, muy hechas para esto. Y bueno, creo que esto les permite tener una visión diferente de lo que puede ser su maternidad. Los padres podemos emplear muchos medios para informar y preparar a nuestros hijos mayores acerca de la llegada de un nuevo hermanito, explicándoles de manera sencilla detalles como la hospitalización de la mamá, su corta ausencia y quién los cuidará mientras tanto. Además, es muy importante describirles todos los cuidados que se le tendrán al nuevo bebé y cómo ellos mismos le amarán, con el fin de que no se sorprendan o angustien cuando nazca el nuevo bebé. A Rosa no le agarraron las carreras. Llevaba su calendario exacto. Unos días antes del parto llegó su mamá de Puebla para quedarse con Lalito. Lalo ya sabía que muy pronto nacería el bebé y que entonces tendríamos que irnos al hospital. Cuando llegó el momento, Rosa y yo nos fuimos menos preocupados al ver cómo se quedó tranquilo con su abuelita Conchita. Cuando un nuevo hermanito se integra a la familia, lo más probable es que surjan celos en los hijos mayores.
Los celos no aparecen siempre después de la llegada del hospital. Se presentan cuando el hermano mayor siente al nuevo bebé como un rival, que le roba el cariño y la atención de sus padres. Los celos son normales, pero los padres deben controlarlos e intentar que crezca lo más pronto posible el afecto y amistad entre los hermanos. Desde el embarazo, el hijo mayor debe de ser informado de las atenciones que necesitará el bebé. Cuando nazca, permítale relacionarse con este, dejando que lo toque y observe de cerca los cuidados del bebé. Pues a Lalito no le cayó de sorpresa la nueva chilpayate, gracias a que durante el embarazo lo preparamos. De mucha curiosidad, pero se veía contento y más feliz se puso cuando vio el carrito que le dimos su mamá y yo para felicitarlo por tener una nueva hermanita. Con decirles que cuando comenzó a llorar la bebita, se acercó por un momento y cuando vio que Rosa le daba el pecho, dijo: ¡Ah, es que ese bebé es muy tragón como yo, ¿no, mamá? Y que soltamos la carcajada. Es un poco celoso con su hermana cuando la mimamos. Al mimarla a ella, él muestra cierto... cierta agresividad hacia ella, aventándola, empujándola. Solamente cuando eso pasa, cuando la mimamos a ella nada más. Cuando le quita el chupón, aunque él ya no usa el chupón, se lo quita. Y, aunque no lo chupa, no es para aventárselo, por agresión simplemente. Para que nuestros hijos no sientan celos del nuevo bebé, es importante organizarse tratando de no cambiar las costumbres y hábitos familiares que se tenían antes de su nacimiento. Por ejemplo, debemos de servirles sus tres comidas a la misma hora y llevarlos a la cama a la misma hora. Demostrarles la misma atención y afecto es de vital importancia, tanto para hacerlos sentir seguros como para evitar más tarde celos del nuevo bebé. Una vez que fuimos al cumpleaños de mi hermano, todo el mundo se alborotó al vernos llegar con la chamaca. Las tías que antes adoraban a mi hijo, ahora se peleaban por cargar a la niña. Pobre gallito, nada más vi que no le hacían caso y que me lo cargo.
Esa y otras veces tuvimos Rosa y yo que decirle y demostrarle que nosotros lo queríamos igual o más que antes. Cuando un niño está celoso, tratará de molestar al bebé, meciendo su cuna muy fuerte, quitándole su chupón o mamila, o bien aventándole juguetes. La agresividad es una forma como los hijos demuestran que necesitan mayor atención y cariño. La intensidad de los celos que muestran los niños dependen de las actitudes de los padres. Los celos serán más profundos si la atención se centra en el bebé descuidando al hijo mayor. Como siempre, los padres deben apoyar y mostrar igual interés, tanto por los progresos de su hijo mayor como por los del bebé. Después que nació la niña, Lalito se puso como chiqui, y eso que Rosita y yo nos esforzamos para seguir atendiéndolo igual, no comía bien, así que le dábamos en la boca. Chillaba por cualquier cosa, lo tuvimos que cargar y consolar como un bebé, y cuando parecía que había pasado la crisis, que comienza a orinarse en la cama y a despertar llorando. A veces hasta decía que no lo queríamos. Rosa y yo nos dimos cuenta que no eran solamente celos, sino que estaba necesitando, aparte de las mismas atenciones y apapachos, actividades y juegos para niños de su edad. Así que nos organizamos para pasar más tiempo con él. Él, al momento de llegar la niña, quería que toda su atención fuera exclusivamente para él. Incluso comenzó a que lo vistiéramos a él, que lo cargáramos cuando saliera, que le diéramos de comer en la boca, que lo bañáramos. Y incluso si lo hacemos, lo cargamos, lo apapachamos, lo tratamos de cierto modo a veces como a la chiquita, y no ha habido ninguna respuesta agresiva de él hacia la chiquita, que le pegue, que la muerda, que la asuste, que me la tire o algo así. Para nada, al contrario, nos ha dado muy buen resultado el estarlo apapachando y haciéndole lo que él nos pide. Incluso tratamos a veces de distraerlo con que él mismo nos ayude con la niña, ya sea a bañarla o a darle de comer o a cambiarla, y nos ha funcionado muy bien de ese modo. Los padres debemos vigilar la conducta de nuestros hijos desde pequeños. Tan pronto como llega el nuevo bebé, permita que los hijos mayores se relacionen con él, cuidando que no sea lastimado. Si el hijo mayor siente que tenemos confianza en él, que sentimos el mismo interés por él y que lo queremos tanto como al bebé, aceptará más fácilmente a su nuevo o nueva hermanita. Lalito mostró celos por su hermanita de todas las formas posibles. Se puso triste, rebelde, a veces quería pegarle, otras la imitaba como si él fuera un bebé. También hacía berrinches por puros celos, pero otras veces nomás para salirse con la suya, como el otro día, que veníamos del mercado y ya era tarde. La niña tenía hambre y sueño. Rosa y yo rete cansados. ¿Y qué se le ocurre decir a Lalito que quería ir al parque? No hubiera dicho su mamá que no, porque comenzó a berrear. Al principio me dieron ganas de darle unos cuerazos. Pero para que las cosas vayan bien, los padres debemos tener paciencia. Así que lo dejé hasta que se le pasó el berrinche. Y ya en la casa le expliqué que no estaba bien lo que hizo. Y no volvió a ocurrir. Cuando llega un nuevo hermanito, el hijo mayor tendrá que adaptarse a una nueva relación familiar, donde él dejará de ser el centro de las atenciones. Asimismo, tendrá que aprender a relacionarse, a compartir, a dar cariño y a proteger a su hermanito.
pero también aprenderá a competir, jugar y ser tolerante. Por eso es importante que los padres se esfuercen para ayudar a que el hijo mayor acepte rápidamente a su nuevo hermanito, así como enseñarle a relacionarse con él en un ambiente de comprensión, armonía y amor. Rosa se desesperaba mucho cuando Lalito se ponía rebelde. A veces se ponía a romper o tirar cosas, sin ton y son. Otras veces ensuciaba las paredes con las manos o no quería comer, como para molestar nomás. Parecía que estaba enojado con nosotros. La otra vez hasta le gritó a su mamá, ¡fea, mala!, cuando le preguntó que por qué tiraba las cosas de su hermanita por la ventana. Así que cada vez que se pone a destruir, a ensuciar o a molestar a su hermanita, le explicamos que en este mundo todos tenemos que aprender a convivir con los demás y que principalmente tenemos que tratar con respeto y cariño a los de la familia. Sí, yo quiero a mis hermanitos porque cuando quiero jugar conmigo yo también juego con ellos. ¿Por chiquitos y chistosos? Mi hermana chilla me... Mi mamá la consienta. No olvidemos que los celos pueden afectar a nuestros hijos en su vida familiar, en su vida social y también en su interés por la escuela. Actuemos siempre ante las crisis de celos, dándoles mayor atención. Una forma de ayudarlos es participando con ellos en actividades para niños de su edad. Por ejemplo, cuente o léale un libro a su hijo. Ayúdelo a recordar figuras, estimúlelo para que dibuje, dese tiempo para jugar con él. Si es muy agresivo, canalice esa energía llevándolo a jugar pelota, correr o brincar. Pero sobre todo enséñale cómo relacionarse y cómo querer al bebé. Rosa y yo nos sorprendimos cómo de un día para otro se esfumaron los celos de Lalito. Un día que lo esperábamos a la salida del Cendi, se acercó a los tres con su carita de ángel. Nos miró a todos con verdadero gozo y nos besó. Lo mejor de todo fue verlo acariciar con tanto cariño a la bebé. Parecía decir, aquí está mi familia, aquí está mi hermanita. Los celos hacen que niños entre 2 y 6 años traten de imitar consciente o inconscientemente al nuevo bebé de la casa, intentando llamar la atención y el cariño de sus padres. Thank you.
no debe de preocuparse ni enojarse si su hijo más grande muestra actitudes regresivas como tratar de hablar, gatear, comer o jugar como si fuera un bebé. Con esas actitudes trata de decir: mamá, aquí estoy, me siento triste, me siento solo, nada más quieres al bebé. Con calma, paciencia y amor, los padres deben esperar a que esas actitudes poco a poco se desvanezcan, evitando los castigos, las burlas y las comparaciones con otros niños. La mayor, cuando veía que las chiquitas tomaban biberón, ella también quería tomar biberón, siendo que ella no estaba en edad de tomarlo. En el aspecto emocional también se retrasó mucho, viendo que la atención de la mamá para con las hermanas era mayor, ella buscaba el modo de llamar la atención, o sea, hacía más berrinches, pedía lo que las bebés tenían, era pelear hasta por las sonajas, por los juguetes que tenían las chiquitas. Entonces siempre la llegada del hermano hace que el primero se venga abajo, lo poquito que ha avanzado se viene abajo, porque se siente desplazado siempre por los hermanos. Si ya dejaron su pañal, vuelven a orinarse en la cama. También quieren, pues a veces gatear un poquito, o a la hora de la comida, si ya antes usaban sus cubiertos, después ya quieren hacer como el hermanito chico, ¿no? Comer así con la mano. Generalmente los padres nos sentimos confundidos cuando los hijos más grandes se comportan agresivos, rebeldes o imitan al nuevo bebé. Es a los padres a quienes nos corresponde actuar con madurez, con paciencia e inteligencia para ayudar a reajustarse a los hijos mayores al nuevo ritmo familiar. Si nosotros demostramos interés por el proceso que el niño pasa para aceptar y querer al hermanito, se evitarán los resentimientos y se afianzará la armonía familiar. Pasaron meses para que Lalito se acostumbrara totalmente a su nueva hermanita. Nos costó trabajo a todos, pero principalmente a él, que durante 4 años había sido el rey de la casa. Poco a poco le hicimos entender que lo seguíamos queriendo igual y que todo iba a ser más divertido en cuanto la bebé creciera. Con ella ya no iba a estar solo, iba a poder jugar mucho y también a enseñarle muchas cosas bonitas. Recontentos, ya no pueden estar el uno sin el otro.